O Nadal é a época por excelencia de facer agasallos e xa postos moito mellor que sexan solidarios. Isto xa se sabe que é unha asociación sin ámbito de lucro. Estas cosas son todas donadas. Entonces nosotros le ponemos un precio asequible. La gente viene muy contenta, casi todos los años, vamos, nos sale el rastro, nos sale muy bien. O rastro da Asociación Española contra o Cancro xa abriu as súas portas. Está instalado no baixo do número 8 da Rúa Cruz Gallástegui, en pleno centro de Pontevedra. Todo para a asociación, para a lucha contra el cáncer, todo, todo para a investigación e para todo. Todo, todo, todo. Aquí non cobra nadie nada, todos somos voluntarias. Nos seus estantes poden atopar de todo, baixelas de todo tipo, xogos, libros, bisutería, perfectos para regalar estas festas. Outro día unas chicas de aquí que tienen un comercio que van a cerrar la cena del regalo del amigo, ¿no? Dice, pues mira, vamos a coger aquí cualquier cosita. Y encantados. Y día a día tenemos que estar colocando cosas porque a lo mejor ahora está lleno. De todo momento viene gente y ya nos quedan las estanterías vacías. Otra vez a rellenar. Pueden mercar, pero también pueden hacer doazóns para seguir enchendo os estantes. A asociación recolle de todo, coa excepción de roupa, calzado, enciclopedias ou xoguetes. Después de la pandemia la gente es muy reacia, cosas usadas. Aquí no tenemos donde limpiarlas tampoco, porque ya viene usado. Entonces, si lo prueba una persona, lo habría que volver a limpiar un poco. Entonces, claro. Se ainda non o fixeron, poden pasar polo rastro ata finais do mes de xaneiro. Están abertos de luns a sábado en horario de mañá e de tarde.